qué piensa de la implementación del límite de la edad, pero también principalmente de la producción de calidad de jugadores a nivel de edad limitada. Sí, yo creo que tendríamos que producir más y mejores jugadores. Veo, pregunto y veo que muy pocos jugadores le dan importancia al trabajo de las fuerzas básicas. Veo el trabajo de Rafael Loredo, de Marvin Cabrera, sub-17, sub-19. Están buscando jugadores y les cuesta encontrar jugadores con una buena formación. Entonces, claro, se enfoca mucho en Estados Unidos, ¿no? Donde pueden encontrar otros con otra formación. Creo que mentalidad hemos mejorado mucho. El joven viene con una buena mentalidad, sí, pero con algunas deficiencias de hábitos futbolísticos, hábitos alimenticios y hábitos de fuerza, de gimnasio. O sea, se ve que no trabajan en el gimnasio porque llegan con muy poca musculatura a los 18, 19 años, ¿no? Sí. ¿Le parece que puede ser también una demagogia el límite de edad, sobre todo porque vamos a tener jugadores de edad, pero de mala calidad? Sí, normalmente no se debería tener unas reglas que te obliguen a meter al jugador. Se debería tener, como en todas partes del mundo, una buena formación de jugadores y luego meterlos a jugar y sostenerlos jugando. Como en todos lados habrá unos equipos que sean más compradores, unos más vendedores, otros más productores. Pero creo que todos tendrían que enfocarse en producir más y mejores jugadores. Y en las fuerzas básicas da la sensación que hubo una pandemia, sí, hubo una suspensión, todo eso, claro que obstaculizó muchas cosas, pero creo que todos los equipos los deberían de retomar, ¿no?